Presentado por Restaurant Don Andrés, en Lucas Uves 1054, esquina 19 de Abril, a pasitos de la entrada del Prado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Sobremesa. Y esta vez también, como estamos haciendo con todas las secciones, vamos a explicar un poquito de qué se trata esta sección para tener una referencia en este primer programa de la segunda temporada. Y la idea de esta sección es que vamos a estar comentando en forma semanal una película que es un estreno en la cartelera uruguaya. Capaz que la gente que nos está viendo en otros países va a tener esta película todavía en cartelera, o capaz que con mucha suerte con estreno en DVD, que creo que es lo que va a pasar con esta. Así que ténganlo como referencia, si la quieren ver temprano, la quieren ver tarde, pero cuando quieran verla ya tienen la crítica que le vamos a hacer por acá. Y en esta sección también tengo un invitado más que especial. Todos los que están en Uruguay, creo que no conocen a nadie de los que salieron hasta ahora en el programa, pero esta cara sí la van a reconocer. Y no de policiales, por favor. Podría ser una alternativa. Coming soon. Muy pronto, tenés razón. Porque, y aparte también te pueden conocer la voz, porque si no te escuchan en Azul FM, te ven en buscadores, en Televisión Nacional, o si no, en un programa vial que tenés, el señor Jorge Gatti. Bienvenido, bueno, al programa. ¿Cómo muchísimas andás? Muchísimas gracias, un gusto, Val, de estar contigo y también con ustedes, de incorporarme y de tener la chance de hablar de cine, que es lo que nos gusta a nosotros y que esperamos que les guste a ustedes también. Y que les guste como hablamos nosotros de cine, porque eso ya, bueno, es otra cosa más complicada. Hoy Al decidió que empecemos con una película que es imposible no ser críticos. Pero vamos a hablar de la película. Igual le vamos a hacer el intento. Para la gente que no te conoce en otros países, acá en Uruguay sos más que reconocido, pero contale tus credenciales y así tenemos una mejor idea de quién sos y tus calificaciones. Bueno, lo importante, como siempre digo, es que se enganchen, porque me conocen a partir de ahora los que no me conocen, y digan, bueno, me pareció bien, suma, aporta, que eso es lo más importante. Si no, las credenciales no sirven de nada. Pero hace muchos años que estoy en esto de la película. Yo arranqué a hacer crítica de cine ya por el año 92, que empecé en radio. Después me fui enganchando en las distintas propuestas que había en los canales. Hice informativista, fui informativista, periodismo general es lo que hago hoy en día, periodismo político, entrevista, pero el de espectáculos es el que más me gusta. Así que bueno, aprovechando la beta del espectáculo, aprovechando de tener esta oportunidad también, un gusto estar hablando de cine. Excelente. Aparte, vos también hablas de cine en Azul FM, que también los invitamos a escucharlo todas las mañanas de 7 a 9, en donde siempre estás regalando entradas, sí, de cine. Así que capaz que pueden escuchar esta crítica. No sé si van a ir a ver esta película después de esta crítica. No. Aclaremos que nosotros no queremos conspirar contra ir al cine. No. Porque sí, somos de los que creemos que, yo por lo menos, y sé que vos también opinás porque lo hemos hablado antes, que uno tiene una opinión y ustedes tienen la opinión de ustedes. Acá lo que aporta es que si nos escuchan van a decir, bueno, en esto coincidí, en esto no coincidí, pero las películas hay que verlas. Es verdad. Así que esta semana vamos a estar hablando de Son como niños 2. Así que, ¿te parece? Vamos a ver un pedacito del tráiler y volvemos. Hace unos años, unos viejos amigos compartieron un fin de semana inolvidable. Este año, regresaron a vivir a su ciudad natal. Excuse me for a second. I think your mother's here and she looks angry. Para concentrarse en lo que realmente importa. This is such a good place to raise a family. Riding your bike to school in the morning. You couldn't do that in LA. Yeah, thank God nothing crazy ever happens around here. Ustedes se estarán preguntando dónde estamos, porque esto es diferente al estudio que tenemos en el resto del programa. Y les contamos que estamos en el restaurante Don Andrés, que está ubicado en Lucas Uves 1054, esquina 19 de Abril, que como ven tiene un ambiente espectacular y encima también la comida la van a poder ver por acá, que creo que esto está oliendo, yo no sé cómo nos estamos resistiendo. ¿Qué tenés por ahí? Bueno, yo tengo acá una bondiola espectacular que ya me explicaron cómo era, con un puré casero, así que lo voy a disfrutar mucho. Creo que a vos te tocó pescado. A mí me tocó pescado. Ahora vamos a escuchar a nuestro experto a que nos diga exactamente qué es lo que tenemos para que vean qué es lo que estamos degustando. Los convidamos con un filete de lenguado preparado al horno, con salsa crema de puerros, queso roquefort y parmesano, gratinado y acompañado de papas al natural, bondiola de cerdo preparada a las brasas, con salsa de ciruela agridulce, acompañado con un puré de manzana y servido sobre una canasta de masa crocante, y una ensalada de pollo grillé que consiste en ensalada mixta, huevo duro, lascas de parmesano y fingers de pollo preparado a la plancha. Pues esto la verdad que está buenísimo, así que les recordamos que estamos en Lucas Oves, 1054, esquina 19 de Abril, en este restaurante y parrilla Don Andrés, que está prácticamente en la entrada del Prado. El predio de la Rural del Prado. Así que pueden comunicarse también al teléfono, o si no, ir a donandrés.com.uy y hacer una reserva, así pueden venir por acá sin problema de mesa.
que estaba bastante solicitado este restaurante, así que reserves una mesa, no sea que tengan que esperarse, y más, si se quedan esperando, ellos le dan siempre una copita de vino, así que van a estar más que bien atendidos y les recomendamos el lugar, más allá de lo que lo estamos haciendo acá, la verdad que está muy, pero muy bueno. Se van a encontrar con Álvaro y su gente, que son realmente muy amables, grandes anfitriones, así que además de la buena comida, el buen lugar, está muy bien ambientado, el buen trato, que eso es un plus que no hay que importante. Perderse. Yo le voy a entrar a esto y te voy a poner un aprieto. A ver. ¿Cuál? ¿De qué se trata la película? Contanos el argumento. Es difícil esto, es difícil. Vos sabés que en realidad, si uno va a ver una película de Adam Sandler, se pregunta, comedia seguro. Comedia seguro. ¿La trama? Bueno, esto habría que hacer una comparación. Para empezar a hablar de Como niños, dos, habría que comparar con películas. ¿Qué podemos ver como comedia? Uno podría decir, bueno, una comedia británica. No sé, muerte en un funeral. Una trama en donde hay situaciones insólitas, personajes atípicos, pero una trama coherente, que te va llevando desde la sonrisa a quizás al más dado una carcajada. Es decir, hay gente que se había reído muchísimo con Muerte en un funeral, otros más o menos. Pero es verdad que es una película que te lleva muy bien. Francia, por ejemplo, donde también hacen muy buenas comedias. A veces te llevan desde el drama a la comedia. Por ejemplo, Amigos Intocables. Gran película también, en donde una situación, casi una paradoja, un hombre que es totalmente discapacitado motriz, no puede moverse absolutamente nada, que contrata a alguien que le da una mano. Qué actuación de ese negrito, la verdad me encantó. Que es el último que uno contrataría para cuidarte. Sin embargo, hacen un binomio, sobre una historia real además, que eso es un plus, pero aunque no fuera real la historia es fantástica, hacen un binomio que te va llevando desde el drama a la risa. Bueno, está en ese tipo de película. Y está Adam Sandler. Es decir que es difícil comparar lo que hace él. Porque yo creo que él junta una serie de gags, una serie de ideas, junta una serie de personajes, que en este caso son repetidos porque esto viene de una primera parte, y dice, ¿cómo hago para hacer algo gracioso? Y a partir de ahí, yo creo que se olvida por momentos de un hilo conductor. No hay un eje temático, no hay un nudo argumental que a lo largo de la película haya que ir desarmando, porque es situación tras situación. Si le acierta con la situación, es decir, si la situación es graciosa, puede sacarle una sonrisa al espectador. Y si no lo logra, la película va de fracaso en fracaso. Ya vamos a hablar si es un fracaso la película o no, en realidad, pero creo que no hay un eje argumental. Esta es la historia porque podría haber un mensaje. Es la relación padre, hijos y esposas, en donde, sacados de su contexto natural, los padres tienen menos expectativas de su entorno de la que realmente le brindan los hijos. Es decir, hay un hijo que la madre lo deja hacer lo que quiera y sin embargo tiene cualidades para la música. Hay otro hijo que es el débil de la familia, pero sin embargo tiene cualidades para el fútbol. Hay otro hijo que parece que es el tímido y tiene cualidades para conquistar chicas. Es decir, cada uno sorprende a su padre. Hay un hijo que se reencuentra con su padre sin saber que era su padre. Sí, pero yo creo que ninguno de esos puntos está bien desarrollado. Por ejemplo, no, por supuesto que no. En el caso del nene, están tomándole el pelo por toda la película, por 5 segundos toca el piano y ya tenés que entender que es un genio y no la siguen. Uh-huh. El muchacho que supuestamente tiene 13 años y parece de 25, no es absolutamente nada. Y esto más que una película me parece una sucesión de sketch. Por ejemplo, tenemos un programa también acá en RTV que se llama Vitamina G, que hacen como pequeños sketch de 30 segundos y van siguiendo uno atrás del otro y capaz que al tercero o cuarto sketch siguen con el mismo tema del primero. Y acá es eso, no hay una trama. La única constante es el hecho de que Salma Hayek quiera tener otro niño. Pero fuera de eso no hay trama. No. Y sinceramente es una película que no tiene razón de ser. Y no entiendo, o capaz que entiendo, la mayoría de la gente antes, o está diciendo que Adam Sandler no tiene un público, o está trayendo el público de siempre, pero como que no sabe hacer las cosas muy bien, ya se quedó, primero cuando hacía las películas de joven, hacía cosas de joven, ahora está casado con hijos, hace cosas casado con hijos, pero yo creo que tendría que dejar de dedicarse a la comedia y hacer drama. A mí, Hazme Reír, fue una de las mejores comedias que se hizo hace 2 años, que yo creo que se tendría que haber llevado por lo menos una nominación al Oscar. ¿Que vos, a quién comparo a Adam Sandler? A Francella. Sí. Porque Francella es bueno haciendo comedia, pero haciendo drama, ahora se ha destapado. No sé si has visto la película Atraco. No, Atraco la vi y no me gustó demasiado. ¿No te gustó? No. No me convencieron los dos personajes. Ah, bueno. Pero eso es otro tema, digo, es un tema de gusto. Es una película en donde la historia tiene que ver sobre las joyas de Perón. Es una historia de Perón en España, el exilio de Perón en España. Y allí una situación en donde hay falta de efectivo, hay que empeñar las joyas de Perón sin que se entere Perón. Entonces lo que van a hacer es entregárselas a un joyero, van a simular un robo
y ese robo simulado va a pagar el seguro. Claro. Todo se complica cuando el robo simulado tiene un inconveniente. No le contamos mucho más por si la quieren ver. Claro, pero mi punto era la actuación de Francella, que no es cómica, es seria, sí, de la misma forma, sí, lo que... Lo que pasa es que Francella tiene una gran actuación, una gran, el secreto de, eso es lo que te iba a decir. Es fantástica. Entonces, claro, esa actuación es muy buena. Se viene ahora con Corazón de León, uh-huh, en donde hace un personaje que va a llamar la atención, porque en realidad hace de un personaje que está a medio camino entre el que es petiso y el que es enano. Ajá. Y entonces allí hay toda una historia de un chateo con una mujer a la que conoce, y después viene el momento de conocerla personalmente. Y ahí va a haber, o se va a disparar un drama. Yo le tengo mucha fe a Francella, de todos modos no tanta a Adam Sandler. Te diría que lo mejor que le vio a Adam Sandler en la mezcla de comedia e intento de transmitir algo fue en Click. Aquella del control remoto, sí, que podía avanzar en su vida. Sí, pero esa también era una comedia. ¿Vos, por ejemplo, viste Punch Drunk Love? No. ¿O Hazme Reír? Hazme Reír. Bueno, Hazme Reír para mí... Ese, el problema de esa película es que estuvo mal promocionada. Lo promocionaron como una comedia y es, y no, es un drama. Esa película, si no la vieron, se la recomendamos. No vean esta porque realmente no está muy buena. Y yo creo que está tan mala que Deuce Bigelow, Rob Schneider, que es un tipo que siempre está en las películas de él, esta vez no ni agarró, siquiera quiso participar, pusieron a este Nick Swanson, sí, que ¿a vos te hizo reír alguna vez tipo? No. La película está descoordinada por todos lados, incluso lleva al extremo cada uno de los personajes, está Taylor Lautner, que lo pone para que las jovencitas vayan. Pero hace una excelente actuación, a mí me encantó. Sí, pero este catalán es lo mejor de la película. Totalmente sobreactuada, uh-huh, estereotipando al universitario estúpido. Después cada uno de sus amigos... son personajes que uno no se encuentra por la vida, son totalmente también llevados más allá del extremo, y no genera risa. Yo creo que él quiso plantearlo de siempre, una sucesión de personajes y cosas insólitas en donde en este caso no le funcionó. Yo de todos modos te diría que Adam Sandler ha logrado tener un público. Hay comedias en donde uno va al cine a pensar, en las que paga la entrada, deja el cerebro en la puerta, como digo yo en broma, se sienta, se sonríe, no se ríe, pasa 90 minutos, poco más de 90 minutos con una película, sale y dice qué tal, bueno... más o menos. Si es de los si es del público que va a ser benevolente con esta película, debe haber poca gente que pueda hacer eso. Si es público benevolente, si no es público benevolente, bueno, suerte en pila. ¿Y sabés qué es lo que más me ofende de esto? Vos viste la película, que es completamente, no tiene efectos especiales, no tiene ninguna cosa que se pueda decir que gastaron plata. Ponele precio al presupuesto. No, no, debe ser de 100 millones de dólares. Capaz. 80 millones de dólares. ¿En qué lo gastaron? No tengo idea. O sea, me imagino que los cameos tuvieron que pagarle a Shaquille O'Neal 40 millones de dólares. Porque, es más, hasta Shaquille O'Neal tiene partes que son absolutamente estúpidas. Y se mandan varias frases como el what, o como el eruto, o sneeze y gas. Que son bromas que tal vez te pueden hacer reír una vez y tratan de repetirla para ver si te vuelve a hacer volver a reír. Y yo creo que ninguno de los casos funciona, como es el caso del negrito, que lo ponen en pequeñas escenas que lo grabaron completamente fuera de todo lo que estaban haciendo, le pusieron una cámara enfrente y lo mecharon sin tener sentido realmente. Esto, si quieren vayan al cine, pero... Bueno, capaz que el pop y el refresco es bueno. Algo Elijan el cine por el pop y el refresco. O si no... Yo pensé que iba a ser crítico con la película, pero le diste una paliza. No, me quedé corto. Hay que decir la verdad. O si no, vayan al cine y vengan al restaurante Don Andrés, que de todas formas van a quedar con el corazón contento, tal vez. Exacto. Y con el estómago más que lleno. Seguramente va a ser mejor el pop película que la película. Es verdad. Del 1 al 10. ¿Qué calificación te da? Si no te influyo. 1.5, 2. ¿1 y medio? Sí. Bueno, yo tengo que decir que hay... 2 o 3 secciones en las que me gustó. Hay chistes que funcionan, así que le voy a dar un 3. Así que viste, está mal mentón. Fuiste benevolente con los puntos. Bueno, pero 3 no es gran cosa. No, yo más de 1.5, 2, no. Muchas gracias, pero espero la próxima de Adam Sandler. Ahí va, son como niños, 3 son como adolescentes. Sin mucho apuro, la espero, pero sin mucho apuro. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Recordar a la gente dónde te puede encontrar en la semana, que por supuesto te van a encontrar todas las semanas acá. Bueno, primero búsqueme acá en De Película. Me buscan acá, que seguramente Al va a hacer todo lo de tenerlo en la web, tenerlo en la radio, tenerlo por el mundo entero porque es muy hábil. Y después, si quieren escuchar la radio en Azul FM todos los días de 7 a 9 de la mañana, horario de Uruguay. Y si no, en buscadores de 13 a 15 también en Televisión Nacional del Uruguay. Está bien, Azul FM es azulfm.com.uy, Televisión Nacional es tnu.com.uy. Y pueden ver el programa este Vial, sí, en línea. ¿Cómo lo encuentran? Concienciavial.uy. Excelente. www.concienciavial.uy. Ahí va, en todo el mundo, estén donde estén, así que van a aprender a manejar en cualquier lado. Nos despedimos acá del restaurante Don Andrés, en Lucas Uves 1054, esquina 19 de abril, casi enfrente de la exposición del Prado. Así que le vamos a empezar a dar esto, espero que nos envidien. Y no vamos a esperar mucho porque ya volvemos con el próximo y último bloque.
Restaurante y parrilla Don Andrés, ubicado en el corazón del Prado, en un local cálido, acogedor y una ambientación única. Los espera para degustar una excelente parrilla, con cortes de exportación hechos al momento, pastas, pescados y mariscos, en un lugar donde la calidad y el servicio y el buen precio van de la mano. Los esperamos en Lucas Oves, 1054, esquina 19 de abril, casi enfrente a la exposición del Prado y a la Casa de la Cultura. También en donandres.com.uy. Por información y reservas, nos podés contactar en el 2-336-6418. Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aprovechá. Julio Selman, liquida hasta agotar. Hola, mi nombre es Viviana. Hice varios tratamientos sin obtener buenos resultados. Desde que comencé con el tratamiento de Cavitamax y la plataforma oscilatoria, los resultados fueron perfectos. Logré remodelar mi cuerpo y además nunca más subí de peso. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.